experiencia de compartir una noche un poco el repertorio de Kenyo Johansen más de nada. Bueno, Kevin, ¿qué siente el artista minutos antes de salir al escenario, sabiendo que las entradas se vendieron hace un mes, que estuvo completamente lleno, y bueno, y ahora que estás ahí de salir? Y en realidad una alegría en este caso, por quizás los precios también son más accesibles, y el hecho de muchas veces cuando viajamos los artistas, los precios son un poco prohibitivos, ¿no? Porque hay que sostener una banda, hay que mantener todo un equipo dando vueltas por ahí. Así que cuando podemos acceder a un público popular, es bienvenido, eso desde ya. Y uno lo vive con alegría, con la adrenalina, por supuesto, de la concentración, ¿no? De voy a hacer esto. Y también con un dejo de demagogia, ¿no? Decir, bueno, vamos a darles lo que quieran, porque venimos tan poco que queremos que escuchen lo que quieren escuchar. Muy, muy variado, ¿no? ¿No? Vamos a tratar de no tocar 4 o 5 horas tipo Bruce Springsteen, porque si no nos vamos mal. Pero sí ser generosos y darles un buen abanico de lo que son los discos de estudio hasta ahora. A mí me vino muy bien, viste, a los 20, 20 y pico, recorrer Nueva York y tener que laburar de otras cosas. Laburé en un hotel haciendo desayunos, en las Naciones Unidas haciendo de tour guide, viste, mostrando el Consejo General, viste, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que tuve experiencias muy buenas que también enriquecieron al músico. O sea, uno cuando compone algo que le gusta, una melodía, una armonía, algo que te atrapa, te emociona y por ende te lleva a una historia, te lleva a una línea, pones una letra o algo y dices, va por acá la emoción, ¿no? Así que te diría que por lo general prima la música primero y después la letra. Pero también he compuesto a partir de un título. Desde que te perdí es un buen ejemplo. Dije, bueno, desde que te perdí, qué bueno hacer un tema que sea al revés de todos los desde que te perdí, ¿no? Que le vaya muy bien desde que no tiene más a esta persona. Bien. Tuve la suerte cuando estaba afuera en Nueva York, que estaba volviendo y un ex cuñado mío me dijo, mira, tengo un hermano y amigos ahí que tocan por Colegiales, por Villa Urquiza, y son pibes jóvenes, pero tocan bien, conocen su folclore, su tango, ¿viste? Conocen el lenguaje universal del rock, por ahí te pueden ayudar a armar el proyecto. Tenía el disco con el cual vine bajo el brazo, el de Guacamole, el Chedona, el Círculo, el de Nada, ¿no? A secas. Y bueno, y estos pibes son los que siguen acá conmigo, ¿no? Y me ayudaron a armar esa cosa degenerada, la entendieron, me entendieron que era una cosa muy argentina y a la vez con una mirada desde la Argentina para el mundo también, más amplio, más degenerado si se quiere. Así que bueno, son los compañeros de ruta que me siguen acompañando, por suerte. Tu amor finito se acabará. Tu amor finito se acabará. Se acabará. Esta noche. Buenas noches, Alta. Cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana. Como si nada, y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un